Ana, ¿en dónde dejé mis llaves? Otra vez las perdiste, ¿eh? Busca en el estudio. Fausto, no llegamos. Fausto, ya llegó el elevador. Vamos. Ahora, quisiera introducir a nuestro invitado de honor. Él es una persona que no necesita presentación, pues todos conocemos su obra y su influencia. Reconocido en todo el mundo por su revolucionario estilo y su incansable esfuerzo por retratar la cultura en Latinoamérica, con ustedes, en este foro latinoamericano de pintura, Fausto Mendizábal. Voy por agua. ¿Quieres algo? Sí, un té, mi amor, por favor. ¿Bueno? Ana, soy Laura. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo les fue en el evento? Muy bien. Como siempre. La estrella nunca dejará de brillar. Déjame. Emilio, déjame.
le pasa a tu hermana? Debes de estar contenta. Pues te diré. Adoro a mis nietos, pero no a estas horas de la noche. Yo estaría feliz. Oye, Ana, Pepe y yo vamos a ir al pueblo para Todos Santos. Ya sé que te lo he pedido mil veces, pero convence a Fausto y vamos. Si no lo he convencido en 40 años. Pues qué lástima, pero tienes razón. Ni siquiera fue cuando murió doña Virginia. Oye, Ana, ¿y si te fueras tú sola con nosotros? No puedo. Tú sabes que te amo. Y por eso te lo digo. Ana, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Dale un beso a los niños. Luego hablamos. Te mando un beso. Te quiero. Yo también. ¿Emite? Ana, ¿qué tienes, mi amor? Es que se me cayó la tetera y me quemé el brazo. Déjame ver. Parroquia sonaban y nosotros nos apresurábamos porque no queríamos que mis padres se dieran cuenta de nuestra huida. Te veías bellísima con ese vestido verde. Solo era una niña llena de sueños, repleta de propósitos. Quería darte hijos, formar una familia, hacerte feliz. Y así ha sido. Me has hecho muy feliz. Y eres mi única familia. No, Fausto. Soy solo una sombra. Buenas noches, Fausto. Ana. Veneré amarte. Siempre.
¡Ana! ¡Ana! Ana. No hagas nada, hoy desayunamos fuera. Ana. 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 Oh, no.
Fui feliz a tu lado, Fausto, pues siempre te amé. Pero tarde me di cuenta que abandoné todo lo que yo quería ser. Mis sueños. Con estas letras quiero liberarte. Este no es un acto de venganza, ni es tampoco tu responsabilidad. Es mi decisión. Solo mía. Es un acto de control sobre mi vida. Venere e Marte. ¿Qué le puedo servir? Una habitación, por favor. Claro. ¿Cuántas noches piensa quedarse? Una, por lo pronto. La tarifa es de 350 pesos por día. Está bien. ¿Su nombre? Fausto Mendizábal. Aquí está. Aquí tiene. Su habitación es la 7. Con permiso.
Buenas noches. ¿Qué tal? No puede ser. Nacho. Disculpe. Soy yo, cabrón. Fausto. Mendizábal. ¿Sí? Mendizábal. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, hombre. María. ¡Abuelito! María, mira nada más a quién he traído a casa. Mi hijita, es Fausto. Fausto Mendizábal. Buenas noches. Buenas noches. Fausto. Sí, María, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien también. ¿Qué te trae por acá? Pues, solamente de visita. Ay, por fin de visita, después de 40 años. María, vamos a recordarle a Mendizábal cómo se come en su pueblo, ¿eh? Muchas gracias, Nacho, por todo. No tienes nada que agradecer, Mendizábal. Al contrario, me dio mucho gusto verte. De corazón, siento mucho lo de Anita. Gracias, Nacho. Entonces, ¿te quedas en el Santa María? Ahí me quedo. Bueno, te dejo descansar, hermano. Mucho ánimo. Mañana paso a despedirme. Descansa, Mendizábal. Buenos días. Bueno. ¡Ay, señor! ¿Está usted bien? Sí. Solamente un poco aturdido. ¿Qué día es hoy? Domingo 29 de octubre. Pero
¿Qué año? Ay, no, señor, está usted muy pálido. A ver, ¿por qué no se sienta? Le voy a traer un vasito de agua, ¿sí? Señora, buenos días. ¿Podría hacerme mi cuenta, por favor? Es que llevo mucha prisa. Sí, en un momentito estoy con usted. Señor, descanse un poco. Ahorita vuelvo. Disculpe, es que tengo que estar en Costa Rica. No hay cuidado. ¿Puedo ayudar en algo? No. Solo que se parece a una persona que dejé de ver hace tiempo. Usted no es de por aquí, ¿verdad? No. Solo estoy de visita. Pues que tenga buena estancia, señor. ¿Sabes si Fausto ya despertó? No, señora, no lo he visto. Ya deberías estar en la recepción. Es que si don Felipe no lo ve de nuevo a tiempo, se va a requete enojar. Mira, corre y despiértalo, yo termino, ¿sí? ¡Fausto! ¿Clemen? ¿A mí? No, no. Disculpe, es que estaba pensando en voz alta. Si no es mucha molestia, ¿me podría decir qué día es hoy? Hoy es domingo. Sí, pero ¿qué fecha? 29 de octubre. Gracias. 5 días, Ana se fue conmigo a México. O se irá, o... lo que sea. Thank you.
Ya no te enojes tanto con él, Felipe. Es un chamaco. Virginia, Fausto ya tiene 19 años, por Dios. Ya es tiempo de que se haga responsable y que se deje de tonterías. ¿Qué va a hacer de él, Virginia? Mendizábal. Nacho, me tengo que ir. ¿Qué crees? Al rato voy a ver a la María. Te veo en la tarde. Si no llego al hotel ahorita, don Felipe me mata. Pues ahora sí, tu padre tendría razón. Ya son casi las 12, no friegues. Ya sé. Te veo en la tarde. Oiga, don. ¿Me estás siguiendo? No, joven. Voy al Hotel Santa María. Ahí me hospedo. Mire, don. Yo no soy ningún tonto. Usted me viene siguiendo. Dibujas muy bien. Ese que tienes ahí es un paisaje muy hermoso. Con trazos firmes, tiene fuerza. Creo que eres bueno en esto. ¿Este? Sí. Es que yo soy pintor y no pude dejar de ver que tienes talento. ¿Usted es pintor? Sí. Comencé cuando tenía tu edad. ¿Qué hace aquí en el pueblo? Pues, no sé. Buscando inspiración, supongo. Vengo del DF. Ya no lo fabrican. Me gusta tu estilo. Yo también trazo el punto de fuga con alfileres, ¿eh? Oiga, ¿usted podría enseñarme un poco de técnica? Es que amo dibujar. Fausto. Ve. Luego hablamos. Gracias. Hasta luego. Eres un zángano irresponsable, Fausto. ¿Dónde estabas? ¡Ya son las 12! Te estoy hablando. ¿Crees que vas a poder estar toda la vida mantenido? Dime, ¿dónde estabas? Estaba dibujando y se me pasó el tiempo. ¿Dibujando? ¡Dibujando, carajo! ¿Qué de verdad crees que tus dibujitos se van a dar para vivir? ¿O crees que vas a poder estar toda la vida detrás de las enaguas de tu madre? Ya. Y ponte a trabajar, Fausto. Y haces también el segundo turno, ¿me entendiste? Hijo, entienda a tu padre.
Él solo quiere lo mejor para ti. ¿Comenzamos mañana? ¿Cómo? Que mañana podemos empezar con tus clases. Trae tu cuaderno y tus carbones y con eso comenzamos. ¿Te verás? Claro, nos podemos ver en la tarde para que no tengas problemas en el trabajo. ¿Mm? Perfecto, sí. Bueno, me voy a dar un baño. Nos estamos viendo. Disculpe, ¿cómo se llama? Jorge Luis. Jorge Luis Funes. Mucho gusto, señor Funes. Yo soy Fausto Mendizábal. ¿Cómo sigue? Ya mejor, señora. Gracias por preguntar. ¿Va a salir? Sí. ¿No gusta merendar algo antes? No, gracias, señora. Quisiera caminar un poco por la plaza. ¿Pero ya ha comido algo? Ah. Ande, pase conmigo al restaurante, que tengo unas enchiladas de mole deliciosas. Bueno, me convenció por las enchiladas, ¿eh? Y también tengo unos frijolitos de olla que le van a encantar. Es una bonita historia, señor Funes. Sí. Mi esposo era un sol. Sabe cuánto lo extraño. Me imagino. Pero como decía mi padre, el tiempo cura lo que la razón en vano procura. Ánimo. Encomiéndese a Dios y siga adelante. Eso voy a hacer. Por cierto, señora, quisiera pedirle su consentimiento para darle clases a su hijo. Mire, yo soy pintor y sé reconocer cuando alguien tiene talento y créame, su hijo lo tiene. Y mucho. Confíe en mí. No lo sé, señor Funes. No. No estoy segura de que sea lo mejor para mi hijo. Además, su padre no estaría de acuerdo. Señora Virginia, el futuro de su muchacho es muy prometedor. Tengo buen ojo. Estoy seguro que un día la hará sentir orgullosa. Yo siempre he estado muy orgullosa de mi hijo. Qué bueno que ya se sienta bien, señor Funes.
Por favor, cualquier cosa que necesite, no duden en avisarnos, ¿sí? Sí, muchas gracias, señora. Buenas noches, señor. No sabía que se hospedaba con nosotros. Sí, aquí me estoy quedando. Qué gusto. Aprovecho. Y estamos para servirle. Gracias. Te vi hablando con el señor del restaurante. Sí. Es que se me puso muy mal en la mañana y quería saber cómo seguía. ¿Muy mal? ¿Qué le pasó? Pues se puso muy pálido. Casi se desvanece en la recepción. Yo creo que se le bajó el azúcar porque estaba muy confundido. Yo lo conocí en la mañana en la plaza. Pues parece ser una buena persona. Incluso me causa ternura. No sé, me... Lo siento como muy... Como muy familiar. Tal vez solo me recuerde a mi padre. ¿Va a salir, señor? Pues quería salir a caminar un rato, pero creo que es un poco tarde. Mejor me voy a dormir. Está bien. Hasta mañana, señor Funes. Hasta mañana. Oiga. Sí. Entonces, ¿mañana qué hora lo veo, eh? ¿Te parece bien a las 5? Híjole. ¿No podría ser a las 4? Es que tengo algo que hacer a las 6. Está bien. Entonces a las 4. Te espero en los pastizales que están atrás de la iglesia. Ahí pinto. Claro, ahí la vista es muy buena, con el sol por el oriente. Además, es un lugar muy tranquilo para concentrarnos bien. Qué raro. Yo voy a dibujar ahí, por eso. ¿Ya se lo había dicho? No. Coincidencia afortunada. Sí. Te veo mañana, Fausto. Hasta mañana, señor Funes. Que descanse. Mañana. Andar enamorada. Ay, perdón, señora. Buenos días. ¿Y ahora tú? ¿Te caíste de la cama o qué? No, ¿por? Ándale, tú ya ves a la cocina, ya.
¿Quieres un café? Sí, ma. Gracias. Te salgo. Ándale. Ya dime, ¿sí? No sé, Nacho. Pero ya tengo que irme. Hablamos después, ¿sí? Mendizábal. ¿Qué huele, Nacho? Ya no fuiste a verme en la tarde. ¿Cómo te fue con tu papá? Uy, pues por eso no fui a verte. Me tocó doble turno. Pues es que solo tú, Mendizábal. Oye, ¿qué crees? Ahora sí ya casi convenzo a la María. ¿Y tú? ¿Cómo vas con Ana? Muy bien. Hoy la veo a las 6. Oye, pero cuidado, ¿eh? No te va a cachar su papá. El señor está seguro de que su hija se casa con el Ricardo. Que no, Nacho. Eso no va a pasar. Ana me quiere a mí. Pero su papá quiere la lana del Ricardo. Pues entonces que su papá se case con Ricardo. Ana es mía. En 20 minutos llega Ricardo por nosotras. Mamá, ¿y no podemos ir otro día? Ay, Ana, la costurera queda a la salida del pueblo. Y tú sabes que ando bien mala de mi pie. Si Ricardo se ofreció a llevarnos en su carro, pues hay que aprovecharlo. Además, así pueden platicar un poco. Ay, por cierto, Ricardo viene a cenar mañana. Algo importante tiene que hablar con tu padre. Habrá que ponerte chulísima, hija. Está bien, mamá. Me apuro. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está? Buenos días, doña Luisa. ¿Y usted? Muy bien. Aunque todavía con esta molestia de la pierna derecha que no me deja. ¡Ana, ya llegó Ricardo! ¡Ana! Soy o pueda ser, ya no es relevante. Es tu turno. Pero
Pero no contigo, cabrón. Ahora tu Fausto va a hacer las cosas bien. Son las 3, ya vete, ya me quedo yo. Puedo quedarme otro rato más si quieres. No, no, no. Ya vete. Toma. Señor Funes. Vamos, joven. Es hora de empezar con la clase. Sí. ¿Qué pasa, Fausto? Te noto muy distraído. ¿No? Bueno, sí. Perdóname, señor Funes. No va a volver a pasar. No, no, tampoco es como para que me pidas perdón. Mejor dime si te puedo ayudar en algo. Es que Nacho es mi mejor amigo. Adora a la muchacha que acabamos de ver. Y pues me caló verla con otro. Ya veo. Es que Nacho está toda madre. Perdón, es muy buena persona. A toda madre es una mejor descripción. Nacho va a estar bien, ya verás. ¿Y tú? ¿Hay alguien? Bueno, sí. Hay una. ¿Es la buena? Se llama Ana. Pero nadie en el pueblo sabe. Guárdeme el secreto, ¿sí, señor Funes? Claro, no te preocupes. Es que además sus papás la quieren casar con otro, que aparte es el más rico del pueblo. ¿Y ella qué quiere? Pues, ella me quiere a mí. Creo que es lo único que importa. Lo que importa es que ella sea lo único para ti, que te haga soñar, que te inspire, que construya dentro de ti en ausencia, pero que cuando la tengas seas tú el constructor de sus sueños. Que la hagas feliz. ¿Por una vez en tu vida podrías hacer algo por mí sin pedirme nada a cambio? Ya, ¿qué quieres? Quiero tus aretes para el Día de Muertos. Bueno, pero entonces también me cubres pasado mañana. Es Todos Santos. Tenemos que ayudarle al padre a arreglar la iglesia. Exacto. En lo que tú ayudas, yo veo un ratito a Fausto. Pero si te cubro dos, entonces yo los uso dos días. Solo uno. Ya casi es hora, vámonos. El trazo nos queda mucho más exacto. Oye, son casi las 6 de la tarde. ¿No tienes una cita? Sí. Gracias, señor Funes.
juega. ¿Usted cree que Ana pueda ser feliz conmigo? Lo digo por lo que hablábamos hace rato. ¿Usted cree que pueda ser feliz aunque yo no pueda darle los lujos a los que está acostumbrada? Pues, lo único que te puedo decir es que su felicidad no tendrá nada que ver con el dinero que tengas. Recuerda que el amor es un compromiso de dos y para dos. Oiga, ¿no le importa si me voy yendo? No, no, corre. Yo después me voy con más calma. ¿Nos vemos mañana a la misma hora? Y en el mismo lugar. Y cierra bien la mochila. Lau, si doña Tere pregunta, le dices que tuve que ir a hacer un mandado, que llego más tarde. Está bien. Le dejo mi material. Nos vemos en un ratito. Tiempo sin verte. Yo ya contaba los minutos. Necesito verte más, Ana. Quiero que lo nuestro deje de ser un secreto. Yo también. Pero tú conoces a mi papá, Fausto. Él jamás va a aceptar que estemos juntos. Pues va a tener que hacerlo. Digo, es tu vida. Y tú quieres estar conmigo, ¿cierto? Solo contigo. Siempre. Perdón. Mira, encontré una pintura que me hizo pensar en nosotros toda la mañana. Y se llama Venere Marte. Ella es Venus. La diosa del amor. Y él es Marte, el dios de la guerra. Y ella lo está cuidando mientras él duerme. Realmente, lo que me hizo pensar en nosotros fue que, pues, tú siempre me estás cuidando. Aunque yo esté distraído o dormido. Pues entonces, Venere Marte, siempre. Pasado mañana. Solo que tendría que ser temprano. ¿Tú puedes? ¿En la mañana? Como a las 11.
A las 11 está bien. Te amo, Fausto. Y yo a ti, Ana Villalonga. Ana Villalonga. Mamá. ¿Flores hoy? Si todos llevaremos flores a la abuela Paz mañana jueves, como debe ser, en el Día de Muertos. Tu padre está pagando por esas clases, ¿sabes? ¿Qué? ¿Te comió la lengua el ratón? No, mamá, no lo pensé así. Tienes razón. Allá vamos. Vine por ti, porque quiero que te pruebes el vestido que usarás mañana con Ricardo en la cena. No puedo creer que me hayas dejado esperando parada. Sabes bien que ando bien mala de mi pierna. Pensé que hoy tampoco vendrías. ¿Qué tienes, Mendizábal? No, nada. Todo bien. Oye, ¿y cómo te fue con Ana? Muy bien. Aunque ya estoy hasta la madre de esconderme. Pero eso te pasa por asomarte tan alto, Mendizábal. Yo por eso me quedo con mi María. Sencillita, pero rechula. Yo creo que nadie es... Yo creo que no hay camino fácil, Nacho. ¿Qué? ¿Y ahora cuál va a ser tu pretexto? Que además de sanga no eres mudo. Me desperté tarde, pero solo fueron 20 minutos. ¡20 minutos! Fausto, tu entrada es a las 9. No a las 9 y 5, ni a las 9 y 15, ni mucho menos a las 9:20 o a las 12 del día. ¡A las 9! ¡Carajo! Hoy no entro mucho, pero aquí está el corte del desayuno y de la comida. Está bien, muchas gracias. ¿Quieres merendar algo? No, un poquito más tarde. Bueno.
¿Cómo estás, señor Funes? Muy bien, Fausto. ¿Tú cómo estás? Listo para seguirle. Bueno, pues como ayer, saca tus carbones, tu cuaderno y a darle. Por fin está listo el vestido. Nunca imaginé que se lo tuviera que meter tanto. Pero ándale, que ya tienes que apurarte. Mamá, pero aún es muy temprano. ¿Qué? Ya son casi las 4. Ricardo llega a las 7. Hay que peinarte, vestirte, maquillarte. Está bien, ya voy. Hice lomo para cenar. ¿Crees que le guste? Estaba pensando en hacer mis galletas de naranja. ¿Me dará tiempo? Bueno, ya no me contaste cómo te fue ayer con tu novia. Muy bien. Aunque a veces siento que la veo poco. Y eso me desespera. Bueno, eso solamente indica que el amor está creciendo, ¿no? Y supongo que has pensado en formar una familia con ella, ¿no? Ella va a ser mi esposa. Y supongo que has pensado en tener hijos con ella, ¿no? Pues, no sé, señor Funes. No creo tener madera de ser papá. Me gusta la idea de ser, estar solo los dos. Nosotros queremos viajar, descubrir el mundo, aprender juntos, crear. Usted sabe, señor Funes. Pues, a menos que ella sea idéntica a ti, lo que me dices me suena más al deseo de Fausto que al de Ana. Ana te ama, Fausto. Y sería capaz de seguirte hasta el fin del mundo, solo para hacerte feliz. La pregunta para ti es, ¿hasta dónde estarías tú dispuesto a seguirla a ella? Bueno, es solamente un consejo. Luisa, ¿quién movió los habanos de su lugar? Madre. ¡Ya llegó! ¡Ana! Corre, sube por tu hermana. ¡Ándale! Ya sé. Vamos. Ana, ya deberías hablar con mis papás. No te preocupes, voy a hablar con ellos. Solo esperaré un mejor momento. Vamos ya. No, no, de verdad. Aunque ya está viejo, el señor es a toda madre. Ojalá don Felipe fuera como él. Oye, Yana, ¿cuándo la ves? Mañana. Pero ella solo puede en la mañana, así es que me la voy a tener que jugar. No, no fregues, Mendizábal. Ahora te meterías en una bronca con don Felipe. Ya sé, Nacho, pero necesito verla. Sí, pero podría ser otro día, uno en el que los dos puedan. Nada más la voy a ver un ratito. Con suerte nadie se entera. El problema es que tú nunca tienes suerte con tu padre, Mendizábal. Ya me voy. Te veo mañana. Está bueno. Descansa, muchacho. Porque mañana vas a tener un día muy difícil. ¿Y en el rancho de la Loma qué tiene, Ricardo? ¿También cafetales? Por el momento sí, don Roberto. La verdad es que ya todo el ganado lo tengo en Veracruz. Funciona más. Muy bien. Ricardo, tienes que probar las galletas con tu café. No es por nada, pero me quedaron deliciosas. Claro que sí, doña Luisa. Las probamos. Y bueno, don Roberto,
Si me lo permite, me gustaría hablar con usted de un tema muy importante. Por supuesto, Ricardo. Dime, te escucho. ¿Prefieren quedarse solos? No, no, doña Luisa, al contrario. Quédese. Es un asunto familiar. Don Roberto, quiero pedirle formalmente la mano de su hija. ¿Cómo? Sí, Ana. Quiero casarme contigo. Que seas mi esposa. Sé que es un poco apresurado, don Roberto, pero se debe justamente a mis propiedades en Veracruz. Como le dije, el negocio está mejor por allá. Y no me va a quedar de otra que irme a vivir a Poza Rica para vigilarlo. Y por supuesto, pues no quiero irme sin su hija. Vaya que era un tema importante. Pero ¿qué te puedo decir, Ricardo? Sabes que siempre he respetado a tu familia. Tu padre, que en paz descanse, era muy buen amigo mío. Pero lo más importante es que creo que puedes hacer feliz a mi hija. Así es que no veo ninguna razón para negarte mi consentimiento. Gracias, don Roberto. Bueno, Ricardo, ¿y cuándo planeas irte por el tema de la boda? Pues máximo en 2 semanas, doña Luisa. ¿Qué? Ricardo, mira, tú y yo apenas nos conocemos. Yo creo que sería mejor... Ana, ¿te escuchaste, Ricardo? Sus negocios le obligan a que sea en este tiempo. Además, si él te quiere y se casan por todas las de la ley, ¿cuál es el problema? No sé. Tal vez mis sentimientos. Buenas noches. ¿Ana? ¿Cuánto permiso, Ricardo? ¿Ana? ¿Ana? Fue un poco sorpresivo, Ricardo. No te preocupes, yo voy a hablar con ella. La boda se va a llevar a cabo tal y como lo acordamos. Así lo espero, don Roberto. Del contrario, su deuda quedará igual. Claro, más sus debidos intereses. Despídeme de su familia. Laura. Laura. Laura, ya son las 9. Tenemos que apurarnos, sí, por favor. Buenos días, Fausto. Buenos días. Listo. Toma. Ya son más de las 10. Apúrate, ¿sí? ¿Y tú? ¿No vas a desayunar? No tengo mucha hambre. Pero ya me tomé un café. Ana, tenemos que platicar. Mamá, mi papá y tú ya me dijeron todo lo que me tenían que decir. ¿Qué más tendríamos que platicar? Pues que deberías estar feliz, Ana. Ricardo, ¿es un extraordinario partido para ti? Para mí o para ustedes. ¡Ana Villalonga! Nosotros lo único que queremos es lo mejor para ti. Tu padre ya está grande. Lo haría sentir muy tranquilo que tu futuro está asegurado. Date la oportunidad de disfrutarlo. Mira, hagamos una cosa. En vez de que vayan a la iglesia, vamos con la costurera para ver cuánto tardaría en hacerte el vestido de novia. ¡No!
Mamá, por favor. Solo dame este día para asimilarlo, ¿sí? Columba, tengo que pedirte un favor. Necesito salir un ratito a ayudar a Nacho a descargar unos costales. Es un ratito, no me tardo mucho. Pero si alguien pregunta, ¿puedes decir que acabo de salir? ¿Sí? Ay, si me regañan. Es que tengo que trapear. Sí, pero puedes trapear aquí mientras regreso. Por favor, ándale. Por favor, nada te cuesta. Por favor. Es un ratito, por favor. Muchas gracias, Columbita. Ay. Corre, corre. Ya son las 11. Voy a tratar de no tardarme, Laura, pero si el padre pregunta, dile que me... Buenos días, Ana. Hola, Ricardo. Roberto. Felipe. Buenos días, don Felipe. Columba, tráigame un café a la oficina, por favor. Sí, señor, ahorita se lo traigo. Columba, Columba. ¿Y Fausto? ¿Eh? Fausto, ¿dónde está? Me cargó tantito, acaba de salir. ¿Y ahora dónde fue? Dijo que iba aquí con Nacho a descargar unos costales. Pero no se tarda, acaba de salir ahorita. Tráigame el café. Ya me quedo yo aquí a cuidar lo que viene. Sí, señor. Yo se lo traigo. ¡Fausto! Pensé que ya no venías. Ay, José, perdón. Ay, Fausto, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Mis papás quieren que me case con Ricardo la próxima semana. ¿Qué? Ayer pidió mi mano. Pero, ¿cómo? ¿Así de la nada? Que según se va a Veracruz y quiere que me vaya con él. Bueno, está pendejo. Ana, vámonos de aquí. ¿Qué? Tú y yo, vámonos lejos. ¿Pero cómo? ¿A dónde? A México, a la capital. Lo importante es que estemos juntos. Ana. Está bien. Sí. Mañana, aprovechando que es Día de Muertos y que yo no trabajo. ¿Pero con qué nos vamos a ir, Fausto? Yo tengo algunos ahorros y voy a tener que conseguir ahí un trabajo. Tú confía en mí, ¿sí? Nada más preocúpate por llegar a las 11:45 a la estación de trenes para tomar el tren del mediodía. Está bien. Te amo, Ana. Y yo a ti.
¿Dónde estabas? Ayudando a Nacho a cargar unos bultos. ¿Por qué me mientes, Fausto? ¡Te comportas como un niño, carajo! ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cómo te vas a portar como un hombre? ¿Cómo está, señor Funes? Disculpa, venía bajando y no pude evitar escuchar. ¿Sabes quién fue Freud, Fausto? Aunque me parecía demasiado apasionado para defender sus ideas, él tenía una figura conceptual, una figura metafórica con la que comulgué toda mi vida. Matar al padre. Con esta figura él describe el proceso mediante el cual uno se libera de él y deja el nido para volar. Fausto. Tú eres suficiente y mucho más. Nunca permitas que nadie, absolutamente nadie, te diga lo contrario. Vuela, Fausto. Sin miedo. ¿Qué pasa, señor Funes? ¿Se siente mal? No, es... solamente un mareo, creo que mejor me regreso al cuarto. Pero, ¿estás seguro? ¿No quiere que llame un doctor? No te preocupes, es solo un mareo. ¿Cómo la vas a mantener? Trabajando. Sí, pero en lo que encuentras, jale. Pues tengo algunos ahorros. Lo suficiente para el viaje y... tal vez 2 semanas. ¿Dos semanas? Mendizábal ya ni la chingas. ¿Qué hago, Nacho? No puedo hacer nada. Ana es el amor de mi vida. No me puedo arriesgar a perderla. Está bueno, Mendizábal. Se te va a extrañar por acá. Мешочек, вам отнеш, вам уж миёт коко. Ты гани кану чипат мантер на миктоке, коли шиму сэву.
Hola, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Bien, mamá. ¿Quieres desayunar? Pero solo si desayunas conmigo. Ya desayuné con tu padre. Pero te puedo acompañar si quieres. Sí, quiero. Buenos días, señor Funes. Buenos días. ¿Puedo acompañar? Me dijo mi esposa que usted es pintor. Así es. ¿Sabe? A mi hijo le gusta dibujar desde chamaco. No sé cómo ni de dónde le surgió ese interés, pero el asunto es que mi hijo ya es un hombre y me preocupa que además de estar desperdiciando su vida, él no se comporte como tal y... Tal vez deberíamos empezar por definir qué es ser un hombre para usted, don Felipe. Un hombre es un adulto responsable de su vida y cuando forma una familia, responsable de la vida de los suyos también. No me malinterprete, señor Funes. Yo amo a mi hijo. Pero... me desespero y... algunas veces... pues no tomo las decisiones acertadas. Pero solo quiero lo mejor para él. El motivo de mi acercamiento es pedirle que le dé clases a mi hijo. No sé cuánto tiempo planea usted estar acá, pero mi esposa me contó su historia y... pienso que si mi hijo de verdad quiere hacer eso de su vida, lo mejor es que él estudie. No me tiene que contestar ahora, pero le ruego que lo piense. ¿Le parece bien? Yo tengo que ir a hacer unas cosas antes de regresar a trabajar. Lo dejo. Buen día, señor Funes. No creo que puedan, claro que no, pero van a estar entretenidas intentándolo.
Te voy a extrañar mucho, hermanita. Y yo a ti. Pero prometo un día alcanzarte. Bueno, cuando llegue mi mamá, le dices que me tuve que adelantar al panteón. Ya sé qué hacer. No te preocupes. Vete ya. Hola, Nacho. Ya no debe tardar. Me traje la cámara de mi papá. Quiero que se lleven una foto de su pueblo. ¿Pero cómo nos la vamos a llevar? Llevándose el rollo. Thank you.
no, no. ¡Virginia! ¡Virginia! ¡No! ¡Virginia! ¡Virginia! No hay tregua ni retorno. Nunca lo hubo, ni nunca lo habrá. Al final, solo queda el orgullo de lo bien hecho y el duelo nostálgico de lo que no se hizo.